de la Universidad de Ciencias y Humanidades entré y vi que me parece interesante la propuesta de venir a informarnos de forma gratuita. Bueno, nosotros somos recursos humanos. Con este caso bloque o esta parte del módulo, okay, está, nosotros podemos controlar todo lo que es el personal de la empresa. Hacemos las planillas, controlamos los horarios, controlamos las salidas, las contrataciones, controlamos todo. Es un sistema tan potente que empresas como el Bilbao Vizcaya trabajan con el módulo SAP HR para controlar todas sus empresas en Latinoamérica. En realidad, muchas. Espero que el tema me sirva bastante para lo que es el tema laboral, para poder desempeñarme mejor y ofrecer un mejor trabajo. Eso ocurre cuando tú vas a Plaza Vermo, claro, por ejemplo. Si vas a Plaza Vermo, hasta la papa de un sol, ¿okay?, está codificada. La papa, el jamón, la zanahoria, todo está codificado. ¿Por qué? Porque Plaza Vermo quiere saber cuánto estás comprando en tiempo real. ¿Okay? Ellos no saben en tiempo real. ¿Quién le dice a esas empresas qué es lo que están vendiendo, qué es lo que están ganando, qué es lo que están perdiendo en el lugar? Estaba indagando y es muy crucial para las empresas y en realidad quisiera tener alguna noción. Si tú vas a postular a un puesto de trabajo, piénsalo bien. Si vas a postular a la empresa grande, lo primero que te van a preguntar es, ¿usted conoce esa? ¿Sabe esa? ¿Ha trabajado alguna vez en SAP? ¿Quién valga más en el mercado? Actualmente, las personas que tienen experiencia SAP pueden trasladarse de empresa a empresa y digamos que yo salgo a esta empresa y me integro lo que tengo al lado de la mañana y los procesos serán los mismos en SAP. No tengo igual en una u otra empresa. Entonces, hay una gran ventaja ahí para los que trabajan sobre SAP. Creo que como hoy lo que hemos conversado con las personas, cuando hemos conversado, dialogado con ellos, siento que han tomado un poco más de conciencia de que en realidad la mayoría de procesos que nosotros realizamos normalmente, como comprar un bien de primera necesidad o como comprar un artefacto o como el simple hecho de recargar gasolina, desde ya estamos utilizando un sistema como SAP que se ha involucrado en todas las áreas, incluido desde el uso de mi celular hasta la compra de un televisor. O sea, estamos inmersos dentro del mundo SAP y definitivamente la mayoría no lo sabían. Recién hoy hemos descubierto un poco más de esto, hemos entendido de que SAP es mucho más de lo que nosotros hemos querido saber hasta ahora y que dentro de todo eso hay un desarrollo que va a seguirse dando y un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es el de poder empaparnos un poco más de la tecnología y avanzar con ella. Se hace un control de lo que realmente se va a pedir. Finalmente se hace la negociación con los proveedores. Ingresa la mercadería que los proveedores nos traen. Verificamos las facturas de estos proveedores y finalmente hacemos el tratamiento del pago de esta mercadería. Entonces, este es uno de los muchos miles de procesos que tiene SAP. Entonces, cuando hablamos de SAP es procesos. ¿Cuáles son los contras para conseguir las empresas y ganas, pero las personas tal vez dependemos de SAP para entrar a una empresa, que en algún momento dice, como tengo este SAP, entonces despacho a las personas que igual saben, pero solamente necesito. Claro, y en realidad, a nivel de procesamiento, a nivel de funcionamiento, claro, se reduce el personal necesario para desarrollar nuevas operaciones en el sistema, sí. Pero la ventaja competitiva que esto genera, okay, hace que la empresa pueda tener mayores beneficios, mayores ganancias, genere expansión, como es el caso de Gloria, por ejemplo. Gloria ya no es una empresa privada, no es una empresa que tiene una plata, como es en Centroamérica, y que ya no opera aquí en el país. Todo. Interesante el tema porque nos ayuda más en los conocimientos que a veces las personas creemos que no es primordial. Me gustó la manera como el exponente lo hizo, ¿no? No, en una forma dinámica. Estoy 100% de acuerdo. Por mí que lo haga más seguido. Creo que si bien es cierto está en su programa, debería haber más actividades como esta. El costo que nos da la universidad es un costo accesible para cualquier estudiante. Me sirvió bastante, al menos para tener el conocimiento que
que es el sistema SAP, no son modos, porque se ve que es un tema bien amplio y que en el futuro me gustaría tomar un curso mucho más a fondo del sistema SAP. Demasiado interesantes, porque así ayudan a obtener un mayor conocimiento, ampliar el aprendizaje, la capacidad, el nivel estratégico de la universidad. Me parece muy, muy eficiente. Muy